Hoy estamos en la playa de Limón. Dile, Firu. Firulai que nunca se queda. Ahí está Firulai. Haciendo su presencia como siempre. Firulai que nunca se queda. Ahí está Firulai. Haciendo su presencia como siempre en el video, aquí en la playa. Ese nunca nos abandona. En el video pasado nos hizo una travesura que no creo que la vamos a perdonar. Nos robó unas papitas. Pero aquí está. Fiel como siempre y nos va a acompañar a mirar qué nos ofrece la playa de hoy, que es esta playa, mírenla aquí. Ahí está la playa, ahí está Firu, y esta es la playa. Eso que se alcanza a ver ahí, no sé si lo pueden ver, es un cayo muy bonito. Y como podemos ver también, el mar está un poco medio enojado. Estamos en el mar de El Limón, El Limón Samaná. Dile, Firu, esto es una zona entre Samaná y Las Terrenas, para el que no lo conoce. Entonces, también tiene su playa, no hay mucho turismo que digamos, es una zona que está en desarrollo, hay unos cuantos hoteles y cosas por, por la parte ahí al llegar, pero no está tan desarrollado. Entonces, ¿qué podemos ver por aquí? Por aquí hay una hermosísima vista que es que podemos ver allá. Eso es que ya le hicimos un video de ahí, en esa playa. Si ustedes recuerdan que estuvimos hablando de esta playa, que era la del Limón. Y ahí fue donde estuvimos en Playa Morón, que cuando estuvimos aquí en Playa Morón, vimos esto. Este residencial que hay aquí, esto es como un hotel. Y esta es la playa, ahí. Y aquí se alcanza a ver incluso el restaurante donde estuvimos ya. Y toda esa es la zona de Playa Morón. Aquí hay una casita, incluso yo no sé por dónde se llega, pero está muy bonita esa casa. De aquí no se alcanza a ver.
muy bonito todo. Esto que les mencioné anteriormente es el Cayo del Limón. Eso es un cayo muy bonito ahí. Quizá de aquí no se vea muy, muy grande, pero de aquí sí se ve. Y eso es uno de los atractivos más bonitos de aquí de Limón. Esta playa es muy importante por un motivo, y es porque los muchachos vienen aquí a practicar béisbol, que practican béisbol, aquí se vienen a preparar. Si podemos ver por allá, ellos están ahí practicando. Y con la dificultad de correr en la arena, eso lo prepara bien, porque le pone los pies bien fuertes. Entonces aquí ellos corren, hacen ejercicio extra a los ejercicios que le corresponden en el play, cuando van a practicar. Una de las cosas positivas de aquí. Aquí es un poco diferente, porque miren cómo es. La playa está aquí, y de este lado no hay, así como que está muy limpio, sino que está lleno de árboles de uva, de una forma que no se puede ni penetrar, o sea, no, por ahí no se puede ni cruzar. Entonces usted tiene todo eso ahí, todas esas matas de uva, y están como que no se puede ni cruzar. Allá al final, al fondo allá, es donde baja el río del Limón, pero hoy no estamos en condiciones de llegar tan lejos. Creo que con mostrar esta parte está bueno, y también podría ser que podemos llegar allá a la otra punta para ver cómo es la zona en ese otro lado allá. Pero esta playa es una de las playas que pueden usar para acampar. Puede venir y acampar aquí, pero creo que no es muy recomendable para bañarse, por lo menos en estos tiempos. Creo que ya baja en algunos momentos un poco más, pero es una playa muy, se le podría llamar peligrosa, porque es muy profunda y tiene mucho oleaje. Entonces, no creo que esté muy adecuada para bañarse. Así que para venir de paseo, caminar, es una playa muy, muy sola. Vamos para la otra esquina y vamos a ver qué más podemos ver por ahí. Estamos en la playa de Limón y vamos a ver qué nos puede ofrecer esta hermosa playa, una de las playas más bonitas de la zona de Samaná. Ya estuvimos en El Pillero, que es
aquí en la parte oeste, aquí de esta playa, y estuvimos en Playa Morón, que es la parte este, siguiendo hacia Samaná. Entonces el Limón, la comunidad de Limón, tiene su playa. Estamos ahora mismo en un área un poco desértica. Aquí había inversión en algún momento, pero como que todo ahora está un poco abandonado. Posiblemente ustedes vieron el camino, la entrada, que ya la grabamos ahí entrando, pero no les comenté cómo era, pero ya se ve la entrada, que es un poco, son caminos malos para llegar hasta aquí, pero igual sigue siendo seguro. Esta playa, y sobre lo que le vamos a comentar de esta playa, o mejor, y lo que le vamos a comentar sobre esta playa, pues lo mejor es mostrárselo y ahí empezamos a ver. Así que, como siempre, vamos allá, vamos para allá. Venga. Miren, aquí esta es una de las propiedades que están aquí en Playa El Limón. Esto es muy bonito, lo tienen muy bien arreglado la propiedad. Aquí era donde yo estaba sentado ahorita. Por allá hay más propiedades, pero están un poco como desérticas porque está esto todo como abandonado. Pero de que esto está muy bonito por aquí, está muy bonito. Ahí hay un kiosquito y aquí está una propiedad ahí que está, así como le digo, muy abandonada. Pero lo importante es que esto es muy, muy, muy bonito. O sea, aquí hay una tranquilidad ahora mismo y una paz que ustedes no se imaginan. Y cuando usted se voltea de este lado, mirando hacia el lado del mar, desde esta propiedad, desde esta misma propiedad, pues usted puede ver toda la zona allá de Playa Morón, que ya la vimos desde la otra parte de allá de la playa. Se puede ver el cayo de aquí de Samaná, muy bonito. Y desde esta parte, que no se ve desde la entrada de allá, principal de la playa, se ve allá al fondo las lomas de Samaná. Que eso es algo también, pero que demasiado bonito. Ahora mismo no se ve tanto porque ya está como que un poco, las nubes ya lo taparon, pero está muy bonito. Como es tiempo de Semana Santa, por aquel lado allá vemos un montón de gente que ya se están bañando con el tema de Semana Santa. Así que ya ustedes saben, ni estas playas solas y abandonadas para acá se les van a salvar a los vacacionistas. Nosotros salimos un poco, vamos a decir que corriendo de la terrena, porque ustedes saben cómo se pone la terrena. Bueno, muchos saben, otros no. Pero el caso es que la terrena se convierte en un caos para los tiempos de Semana Santa. Y por una u otra razón, nosotros mismos, en lo personal, preferimos no participar en cómo se dan las cosas en la playa de la terrena. Para unos es bueno, les gusta, pero para otros no les gusta tanto. Nosotros somos un poco más de la tranquilidad y de estar como que en playas tranquilas, así como está esta, miren, tranquilidad total. Solamente ahí hay dos personas, unos pescadores que están haciendo algo con unos palos, no sé qué, y la gente que se están bañando por aquel lado, pero aquí está muy tranquilo. Y estas son las playas que realmente a nosotros nos gusta visitar, porque aquí estamos en tranquilidad con la naturaleza. Entonces, al que le gusta su bulla, su música y su fiesta y todo su alcohol, pues bien, que lo disfruten. Pero nosotros disfrutamos. Así que ya ustedes saben, posiblemente para cuando ya estén viendo este video, ya Semana Santa habrá pasado. Yo también me voy de aquí porque ahí viene una nube y parece que va a llover. Me despido de ustedes. No sin antes decirle que si le ha gustado este contenido, no olviden suscribirse al canal, activen las notificaciones, denle me gusta
compartan el contenido con todas las demás personas, ya que ustedes saben que esta es la forma cómo podemos seguir creciendo para poder seguir desarrollando videos como este que ustedes tanto disfrutan. Sin más, esto es Terrena Divers y yo soy Terrenero por el Mundo. ¿Cómo se pronostica? Para este fin de semana va a haber lluvia, mucha lluvia, así que suerte con Semana Santa para los que estén en Semana Santa. Mucha suerte, de verdad, se la deseo. Y espero que la lluvia no le dañe la fiesta, como dicen. Nada, vamos a seguir caminando por aquí y ver si encontramos algo donde meternos para que el agua no termine mojándose.